Hermanazos, ¿cómo están? Ya estoy de regreso nuevamente con un nuevo video aquí con todos ustedes. Y pues en esta ocasión la verdad es que sí me encuentro un poco emocionado, sí me encuentro un poco sorprendido, un poco impactado, ya que pues en esta ocasión les voy a estar presentando algunas filtraciones de máscaras de personaje o algunas filtraciones de personajes, la cual pues ya tienen mucha relación y la cual pues hay una gran probabilidad de que se agreguen estas filtraciones para la operación número 4. Y de igual forma también hay mucha evidencia que presenta que estas filtraciones o estas imágenes o bueno, son reales, son totalmente reales. Y hay una probabilidad muy alta de que esto lo saquen en la operación número 4 en el Tour of Duty. A decir verdad, este video no tenía planeado subirlo. Sinceramente, no lo tenía planeado subir aquí al canal. Y mucho menos en estas fechas, ya que este video lo estoy sacando 5 de julio del 2020. Domingo 5 de julio del 2020. Casi unos días antes de que estén revelando ya por fin la operación número 4. Ya que la operación número 4 la van a estar revelando. O The Condition mencionó que la va a estar revelando del día lunes 6 de julio del 2020. Al día 10 de julio del 2020. Así que bueno, pues básicamente eso lo estoy sacando antes, porque antes de que lo revelen, pues vamos a ver si estas filtraciones las van a sacar, y si en dado caso que no las saquen, pues qué va a pasar con todos estos diseños, porque la verdad se ven muy pero que muy buenos. Vamos a ponernos un poquito de contexto. Y pues básicamente anteriormente aquí en el canal había subido un video de filtraciones, o había subido un video de posibles personajes para esta operación número 4, el cual en ese video les había presentado una imagen que se viralizó en redes sociales, la cual fue una máscara de personaje del Imago, el cual pues básicamente muchas de las personas debatieron que era falso, me empezaban a decir que esa imagen la habían visto en no sé qué página, y me habían dado muchos comentarios tanto crédulos como tanto incrédulos, el cual pues básicamente de igual forma también yo en ese video no les afirmé si era real, tampoco les afirmé si era fake, pero simplemente lo había presentado en ese video y les mencioné que ese era un muy buen diseño en dado caso que fuera falso o en dado caso que fuera real. Para lo cual en ese mismo video una de las personas me comentó, la cual se llama Asunción Negrete, ese es su perfil en YouTube, esta persona me comentó en ese video que él también tenía una máscara o un bug visual como la del Imago, pero en este caso esta persona la tenía en el personaje del Hunter. Para lo cual yo en ese entonces ignoré este comentario, sinceramente no le hice caso, y más porque habían muchos comentarios tanto crédulos como incrédulos, y sinceramente yo me postré pues incrédulo a este comentario y decidí ignorar. Hace algunos días que subí un video aquí al canal que fue cosas de la operación número 4, un preview oficial antes de que de igual forma también revelaran lo de la operación, esta misma persona me volvió a comentar en el video, ya que en ese mismo video volví a presentar esta máscara del Imago y volví a retocar el tema de rápido, y esta persona me volvió a comentar que él tenía una captura de igual forma también, pero con el personaje de Hunter. Para lo cual ahora sí yo decidí contestarle, me contacté con esta persona y el día sábado 4 de julio del 2020 por la noche pues estuvimos dialogando, estuvimos conversando y ya me pasó por fin la captura, y pues estuvimos comparando estas dos capturas y pues tienen mucha relación y tienen mucha coincidencia, y para lo cual es un misterio y una casualidad que hasta el día de hoy no nos han dado revelación de nada, pero hay una probabilidad muy alta que estén para la operación número 4. Ya que si podemos observar esta captura, que bueno es esta, es la que les he estado mencionando a lo largo de todo este video, podemos observar que es como un diseño del Hunter, el cual también se ve bastante diferente, se ve algo diferente a las máscaras de personaje que podemos encontrar en el juego, el cual tiene como un diseño militar o como un diseño cromado, que también se ve bastante genial y de igual forma también se ve un poco asombroso. Para lo cual de igual forma también muchas de las personas justamente en este momento se estarán preguntando, bueno, ¿cómo sé que de igual forma también esto no es un Photoshop? ¿Cómo sé que tal vez esto no es un fanmade? Pero bueno, ahora sí vamos a comenzar con toda la evidencia que demostraría que estos son reales, que de hecho sí son reales, provienen del juego, son bugs del juego o filtraciones del juego, y para lo cual siguen siendo un misterio, y esto lo vamos a averiguar hasta que revelen la operación número 4. Ya que si podemos analizar estas dos imágenes, o si podemos analizar desde un principio la del Imago, muchas de las personas se pusieron incrédulos ya que el nombre no coincidía con el del diseño, es decir que aquí decía Imago Luna Sangrienta y en el lado derecho el icono del personaje era el Imago Rojo, para lo cual no tenía nada que ver con este personaje o con este diseño. Lo mismo está pasando con esta captura que esta personita me pasó, con esta personita que está en su perfil, lo mismo está sucediendo aquí, ya que de igual forma también el diseño no tiene nada que ver con el nombre y el icono del personaje, ya que de igual forma también coincide con lo mismo, y acá dice Hunter de élite y sus letras están en verde, que es el Hunter de élite inicial, y en el lado derecho también el icono es
totalmente diferente, para lo cual con este dato muchas de las personas se descartarían que esto es oficial y descartarían que básicamente esto es real y es un buen Photoshop. Ya que bueno, si nos podemos dar cuenta, estos dos personajes en su espalda tienen una Lancer, y de igual forma también muchas personas descartaron que como tenían una Lancer en la espalda, pues obviamente era ilógico, ya que es 2 versus 2 solo Nasher. Así que bueno, esta persona la cual me contactó ayer, dueña de esta captura, me comentó que esta captura la sacó cuando salió la operación número 2, es decir que esta captura ya tiene mucho tiempo, ya tiene como 4 o 3 meses, 4 o 5 meses que ya la tomó esta captura, y que la tomó cuando recién salió el modo de juego 2 versus 2 en enero del 2020. Y de igual forma también yo recuerdo, y no me van a dejar mentir todas aquellas personas, que cuando recién salió el modo de juego 2 versus 2 solo Nasher, cuando tú emparejabas una partida o cuando tú te metías al matchmaking, pues cuando estaba cargando te ponían una Lancer en la espalda. Posteriormente, cuando ya te emparejaba con los jugadores para que tú botaras el mapa o cuando ya entrabas a la partida, lógicamente que ya te quitaba esta Lancer. Entonces, si nos podemos dar cuenta, esta persona me dice que tomó la captura en la operación número 2, cuando en ese entonces te ponían una Lancer en la espalda cuando entrabas a este modo de juego. Si podemos observar, de igual forma también el Imago tiene una Lancer en la espalda, es decir que posiblemente, o más bien es un hecho, que estas filtraciones o estas capturas provienen de la operación número 2, cuando en ese entonces te ponían una Lancer en la espalda cuando cargabas el matchmaking, para lo cual posteriormente arreglaron esto y ya cuando tú emparejabas una partida pues ya aparecía solamente con la Nasher. Entonces, coincidiendo con lo que me dijo esta persona y comparando con la otra captura, podemos decir que estas capturas provienen de la operación número 2 o son bugs visuales de la operación número 2. Para lo cual aquí entran otra serie de preguntas de por qué, si estas capturas ya tienen mucho tiempo, por qué no las decidieron sacar para esta operación número 3 que pasó, o por qué no las decidieron vender en la tienda semanal en dado caso que eran capturas oficiales. Esto sí se me hace un misterio, porque si estas capturas se filtraron en la operación número 2, ¿por qué estos diseños no los sacaron en esta operación que sacó? Entonces hay una probabilidad muy alta que salgan para esta operación número 4, y si es que no salen, pues es un misterio o qué está pasando con estas capturas, ya que no las decidieron vender en artículos semanales a lo largo de la operación número 2, de igual forma tampoco los decidieron vender a lo largo de toda esta operación número 3. Y pues, ¿qué está pasando con estos diseños? Que la verdad no están tan mal y de igual forma también están muy buenos. También debemos de tomar en cuenta que ya tenían esta idea de diseñar máscaras de personajes de los mismos personajes base, como lo presentaron con el portavoz rojo o como lo presentaron con el Cantus Ronin. Entonces ya tenían esta idea, como también los hermanos Carmen. Entonces aquí ya tenían estas ideas, pero por alguna razón no los han decidido revelar, y esto es un misterio. Pero la realidad es que no, porque si nos podemos dar cuenta, estas son capturas oficiales extraídas de Xbox, que no sé pronunciar muy bien la X. Pero estas capturas provienen de Xbox. Por ejemplo, la personita que me pasó esta imagen del Hunter es extraída de Xbox DVR, o sea que es una captura tomada directo del juego oficial, lo cual da a entender que no proviene de una fuente externa, de un Photoshop, de un fanmade. Entonces son capturas o bugs oficiales. Posiblemente yo le comenté a esta personita que me prestara su cuenta para evidenciar que es la misma persona que tomó la captura de pantalla, para lo cual esta persona accedió, me prestó su cuenta, el cual yo entré a su personalización y obviamente no encontré absolutamente nada, y pues solamente fue un bug visual que en ese entonces surgió. Por ahí también pues yo siento que ha de haber un tercero, no solamente se filtró acá, y lo más curioso aquí es que se filtró en 2 versus 2, es decir, las capturas provienen del mismo modo de juego. Entonces está bastante raro. Algunas de las personas pues pueden decir que estos son diseños que no acabaron de diseñar, o son diseños que no han acabado su diseño y por eso de esa manera no los han decidido sacar, pero aún así ya tiene mucho tiempo, ya que por ejemplo el Hunter se ve bastante cutre, pero se ve a la vez bastante genial como un diseño cromado. Pero si este en dado caso iba a ser un personaje que iban a estar terminar modificando, de igual forma también este Hunter no se parece con los Hunter que ya están, que es el Hunter inicial, el Hunter de la operación número 1 y el Hunter salvaje de la operación número 3. Así que bueno, yo digo que van a ser máscaras que van a estar sacando aquí al juego. Muy probablemente las vamos a ver en la operación número 4. Y en dado caso de que no las veamos en esta operación número 4, pues simplemente va a quedar como diseños que nunca van a sacar. Así que bueno, hermanazos, con esto finalizamos este video. Quiero que comentes en la parte de aquí abajo qué piensas acerca de eso. Si tú crees que estas máscaras de personaje van a salir para la operación 4. Y de igual forma también, como les
digo, esto es sorprendente y muy curioso porque toman decisiones variadas o toman decisiones variadas, ya que con los hermanos Carmine no estaba programado salir Gary Carmine y mucho menos las máscaras que vendieron en el paquete deluxe o esas máscaras que nos vendieron también no tenían planeado y nos sorprendieron con eso. Así que posiblemente con esta operación 4, ya sean estas máscaras o otras nuevas, nos van a estar sorprendiendo, así que coméntale en la parte de aquí abajo. Así que bueno, también quiero darle agradecimiento a esta personita que fue la persona que hizo posible todo esto, ya que esta persona no decidió viralizarlo. Es más, esta persona, como les digo, lo tomó desde enero del 2020, desde la operación número 2, pero simplemente no decidió sacarlo, ya que pues le pudo haber pasado como la persona del Imago, que esta persona pues no es dueña de la captura, la persona del Imago, pero sí fue la persona que viralizó esto en redes sociales y muchas de las personas se robaron su imagen, la estuvieron compartiendo, la estuvieron divulgando. Entonces hizo una revuelta en Twitter y pues ya no tenía cierta credibilidad. Pero bueno, esta persona le doy agradecimiento porque no la compartió nadie, no la viralizó, lo mantuvo pues básicamente en secreto, también no le dio cierta importancia, pero al coincidir con la del Imago pues tienen muchas características en común. Entonces le quiero dar un agradecimiento por haberse acercado conmigo y hacer este video posible. Y bueno, ya para finalizar este video quiero mandar un saludo a Styles, que esta persona es un miembro nuevo del canal. También me pidió saludos Cruzpe CCK. Un saludo, hermanazo, gracias por seguirme en Instagram. Y también a Cristian Delira. Y también le voy a dar un agradecimiento y un saludo a Dragons, también este miembro del canal que me respondió y se sintió bien. Y yo también me sentí bien al que me respondió. También le vuelvo a mandar un saludo. Y Uriel Reyes, que es la persona que me incluyó en las primeras fechas del torneo para poder reclamar los diseños de confrontación o los diseños de consola. Que por cierto, ya tocando este tema, les estoy ofreciendo a todas aquellas personas que se hagan miembros del canal. Yo voy a estar emparejando equipos o más bien tengo equipos para la última fecha, que es en julio, y ustedes puedan reclamar estos diseños totalmente exclusivos. Así que si te interesa, pues este miembro del canal lo puse en la tercera suscripción porque creo que son muy exclusivos, son diseños muy raros de encontrar. Así que háganse miembros del canal si les interesaría tener estos diseños. Un abrazo, un saludo, cuídense mucho, un agradecimiento y nos vemos en el siguiente video.